Hola, ¿y qué tal mis amigos de Canal Caribe? Con ustedes el tiempo en el Caribe, como cada noche entre semana a esta hora. Y como pasa el tiempo, nuevamente es viernes y ya estamos dispuestos a ofrecerles el pronóstico para el fin de semana. Y miren el trópico, como estamos en la temporada ciclónica, pues siempre observaremos el trópico. Pero fíjense que en realidad lo que tenemos es altas presiones. Esta situación meteorológica se va a mantener el domingo y el sábado. Prácticamente igual. Observen ustedes que el mapa prácticamente no cambia. Ahora bien, miremos entonces el trópico desde África hasta el Golfo de México. ¿Qué observamos? En las próximas 48 horas no va a formarse ningún ciclón tropical. Se observan algunas ondas tropicales que, miren, salen de África incluso con una zona de baja presión ligera, pero no tienen mucha perspectiva de desarrollo. Aquí hay un aire seco con polvo del Sahara que llega de África y por lo tanto, pues ahí no va a haber desarrollo en estos días. Sin embargo, se observa aquí que en Yucatán y en toda esta zona de Guatemala, de El Salvador, aquí hay nubes con potencial, pero no para 48 horas, sino para la próxima semana, posiblemente en el Golfo de Campeche. Mírenlo aquí, fíjense cómo hay nubosidad con chubascos y tormentas eléctricas fuertes y que van hacia el Golfo de Campeche. Eso pudiera ocurrir a principios de la próxima semana, pero bueno, está bien lejos del Caribe. El Caribe sigue una vaguada que se disipa, la actividad de chubascos y tormentas eléctricas de la tarde, propia del calentamiento del día, como lo hemos tenido hoy. Vamos a tenerlo también para sábado y domingo en unos lugares, mañana en otros lugares pasados. Es posible que haya lugares donde ambos días se repita, porque esa actividad depende de la nubosidad individual que se vaya formando. Mire, también aquí en la República Dominicana, aquí, también en Jamaica, en Puerto Rico. Y bueno, aquí la nubosidad está vaguada que está influyendo en el norte de las Antillas Menores. Fíjense entonces que los vientos van a ser débiles, llegarán a 35 o 30 kilómetros por hora solamente en las Antillas Holandesas y en el extremo norte del Caribe colombiano. Para el resto, menos de 25 kilómetros por hora. Claro, en las zonas de tormentas eléctricas el viento puede ser superior, como no, muchas veces lo es. Pero estamos hablando del viento general del área, del ambiente que tenemos en toda nuestra área. Y fíjense que para el domingo no hay cambio apreciable. Y en cuanto a la mar, pues olas de un metro de altura en las Antillas Menores y en la costa sur de Jamaica, de Haití, en las Antillas Holandesas, llegando a 1.5 metros de altura aquí en el extremo norte de Colombia. Y entonces observen ustedes que en toda la parte norte del Caribe, Puerto Rico, costa norte, República Dominicana, Haití, las Bahamas Orientales, en toda esta zona del Golfo de Honduras hasta el sur de Nicaragua y toda Cuba y las Bahamas, olas de menos de 0.5 metros de altura, es decir, prácticamente más tranquila en toda esa área. Bueno, no hemos hablado todavía de la temperatura. Y hemos hablado, sí, de los chubascos y tormentas eléctricas que en las tardes de este fin de semana de verano, pues vamos a tener. Pero como siempre hacemos los viernes, vamos a verlo en cierto detalle mediante esta tabla que les voy a presentar con los principales lugares de nuestro mar Caribe, una selección de ellos, con las temperaturas máximas y mínimas. Y el tiempo más probable, el más importante del día, para el sábado y el domingo. Así que veámoslo.
Bueno, mis amigos, hasta aquí el tiempo en el Caribe por hoy. Hasta el lunes. Y les deseo que pasen todos ustedes un feliz fin de semana. Hasta el lunes.